Nuestra seguidora Lia Hudson nos envía el siguiente video. En una ceremonia, el fuego de una fogata tiene un comportamiento de lo más extraño. Parece como si de él se formara y emergiera una persona. Algo sin duda impresionante. Vamos a verlo. Nuestra seguidora Eli Gutiérrez Tirado nos envía el siguiente video. Mientras se transmitía en vivo en la escena de una balacera en México, algo extraño se deja ver en el lugar del crimen. Vamos a verlo. Iba siendo trasladado sumamente grave a un hospital. Al arribar, pues observaba paramédicos que estaban brindando los primeros auxilios a una persona, le vendaron la cabeza, posiblemente el disparo fue en la cabeza. Ya se retira la unidad de Cruz Roja a un hospital y va sumamente grave. No tenemos más detalles de la información, únicamente lo que le transmitimos hace unos segundos cuando estaba siendo atendido. Lo más extraño de este evento es que hace una niña sola a las 3 de la mañana vestida de esa manera en la escena de un crimen, y lo más impactante es que la persona que graba parece no verla. Aunque solo puede tratarse de una niña común de carne y hueso que se encontraba en el sitio, no deja de ser intrigante las circunstancias de su aparición en esa escena. Algo sin duda impresionante. Nuestro seguidor de España, Manuel Puerto, nos envía el siguiente video. Mientras graba una fotografía familiar, logra capturar un extraño rostro que se va dejando mostrar poco a poco. Vamos a verlo. Nuestra seguidora Alexa Rodríguez nos compartió un video que se publicó en las redes sociales. En el aeropuerto de la Ciudad de México se registra algo bastante extraño. Este es el documento. Bueno, pues a ver. Estamos acá grabando un acontecimiento que la compañera de Adamantium acaba de percatarse. Se están apareciendo aquí en los cristales unos tipo rostros. No sé si alcancemos a ver aquí. Tenemos unos tipo como rostros.
en los cristales que se están marcando unas caras. Ya para todos los amigos de Facebook, vamos a subirlo al Facebook para ver qué opinan sobre esta situación. Esta es la que se ve más, mira. Esta es la que está más marcada. ¿Ah? La compañera aquí nos comenta que salió y cuando se percató que se estaban dibujando estas caras, de repente le cayó una piedra en la pierna, entonces está un poco asustada. Pero vamos a ver, ahorita lo vamos a subir y pues ahí apóyennos a ver qué nos dicen, qué comentarios. El de acá no se ve, ¿verdad? Ya no se ve. El de aquí de este lado no se ve, ¿sí? A ver, pon la lámpara, refleja la lámpara aquí, Rosa. No, esta no se ve tanto. Sí, esta es la que se ve como que se ve como una cara tolteca, ¿no? ¿Cómo nos vamos a poner a dibujar? Bueno, pues vamos a ver. Hazla con tanto detalle. Mira, alúmbrale para que se distinga. No, así de ladito. Ahí, güey, donde pusiste la lámpara de aquel lado, se ve hasta macabra, güey. Se le ven como los ojos hinchados. Mira. Están muertos, dice. Claro, repórtalos porque están muertos. Pero como son tres ahí, son triple clave 90. Pues a ver, ahorita lo damos. El siguiente video nos muestra un evento que se está compartiendo en las redes sociales y que nos envió nuestra amiga Gloria Acevedo Toro, lo mismo que varios de nuestros seguidores. En un concierto de un popular cantante de Colombia, un asistente al lugar graba una aterradora mujer con un comportamiento y una apariencia bastante extrañas. Vamos a verlo. ¿Dónde están los que van a amanecer con Jason Jiménez esta noche? ¿Eh? En un edificio completamente abandonado de Colombia, nuestro seguidor Guitragos registra unos aterradores gritos desde el interior. Este es el documento. Bueno, ya la edificación de ella está vacía. Sí, que está vacía. ¿Y esa bata que amaneció ahí, por qué? ¿Una bata? Sí, mire la llave. Pásale, por favor. Es que amaneció esta mañana ahí. ¿Cuál? Esa blanca que está ahí. ¿Esa bata blanca? Y ahorita la ayudará a coger y es un peligro, uno llega a coger y si lo de lo prima. O sea, ¿y el muchacho que se metió hasta allá? Hasta el botoncito de la tierra. Hasta el botón de tierra. ¿En serio? Sí, don Ari, no tocó sacarlos al sábado. No tocó sacarlos al sábado entre todos. ¿Y ese grito fue antes o después antes, de que lo...? Antes, don Ari, antes de que... Thank you.
Sebastián Escobedo, mientras regresaba a su casa, se topa frente a frente con algo impresionante y decide capturarlo en video. Este es el documento. Nuestro seguidor Darío Hernández nos envió el siguiente video que comenzó a hacerse viral en las redes sociales. Una cámara de seguridad en una recámara capta algo bastante impresionante e inusual. Vamos a verlo. Una cámara de seguridad de una zona residencial en Estados Unidos capta una extraña criatura que deambula entre la oscuridad. Vamos a verla. Richard Farró nos comenta que su suegro trabaja en una fábrica textil. Al tocarle el turno nocturno, una noche comenzó a escuchar un aterrador sonido en una parte de la fábrica, así que decidió grabarlo en video. Esto fue lo que registró.
Alexia Nayeli nos envía este video que fue grabado en directo en un grupo de terror, donde una mujer muestra su muñeca con un detalle bastante extraño. Vamos a verla. Buenas tardes, buenas noches, no sé quién esté viendo este video, les enseño la muñeca que le regalaron a mi hija, pueden comprobar que es la misma, vean los ojitos, sus trencitas, sigue igual, la de esta muñeca la tiene, bueno, más bien la mano la tiene rota, y en esta pues, no tiene mano, sus piecitos. Y la muñeca parece ser que tiene el nombre de Anita. Y lo que he estado observando es de que esta muñequita llora. Llora y no entiendo por qué. Inclusive ahorita tiene algunas lágrimas, embarradas. A ver. Definitivamente. Si es agua. No más que este teléfono no sé si no me deje mostrar bien lo que esté pasando, pero a ver. ¿Qué pasó? Se oscureció el teléfono. A ver, allá. ¿Pueden ver ese brillo en el ojo como si estuviera llorando? Bueno, a mi parecer sí parece que está llorando, ¿verdad? Ay, te lo vamos a volver a oscurecer o qué sea. Qué raro. Bueno, a ver si así ya podemos hacerlo mejor. Ahí está. Ven esto de aquí. Es de que toda la noche se la pasó llorando. Y definitivamente, sí es agua. Mostraría mi cara, pero tengo varicela y pues desgraciadamente por estas ronchitas que tengo no puedo aparecer. Me veo muy fea con mis ronchitas de varicela. Yo no tengo ronchitas. No, tú no, hija. ¿Quién te dio esta muñequita, hija? Una que me sobó. ¿Y por qué te la dio? Porque dijo que le tenía mucho esa muñequita. Y me la dio. Es que quería que lo haga mucho. Pero te voy a cenarlo. Te voy a cenarlo como me la petó el trabajo de Centro de Salud, compañeros. Es que me la dio porque me la quería mucho. Es que me la lopo con 5 años, pero ella la quería mucho. Pero hijo la cenoya que la cuide muy bien, si yo pela. Si la cenoya se va a llope, se va a enojar mucho. Y entonces, va a decir. Bueno, amigos, ya me dio miedito tocarla. Creo que mejor la vamos a dejar así tantito. Ay, le escurre una lagrimita. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.